Uno de los monitores mostraba lo que quedaba del círculo interior. Uno de los monitores mostraba lo que quedaba del círculo interior. En la pantalla, el así llamado cadáver de Alfred Budden se levantó, despertando milagrosamente de su sucia siesta con aspecto satisfecho entre sus compañeros muertos. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No sabía cómo lo había amañado, pero era un modo muy pulcro de librarse de todas sus promesas. Casi todo lo que había dicho encajaba bien para ser un montón de mierda. Responde a los que dicen que él está prestando un servicio que se le debía a la ciudad hacía tiempo.
Esta cruzada sin sentido ha ido demasiado lejos. Está fuera de control. Debe detenerse. Será detenido. Ese era el subjefe Jim Bravura del Departamento de Policía de Nueva York. Una cinta de vídeo sobre la mesa. Nicole Horn había chantajeado al círculo interno para que guardase silencio. La cinta contenía una nota de extorsión escrita en un trozo de papel caro. Recuerdo a Candy Down grabando a sus clientes en acción, vendiendo las cintas al mejor postor. Estaba seguro de que el sexo enloquecedor no era el peor pecado de Alfred Budden, pero presentía que cuando todo esto acabase, cualquier garantía sería útil. Budden me había dejado un regalo. Budden se había ocupado de la misión con precisión militar. Las zonas críticas de la corporación AISIR estaban en rojo. La oficina de la presidenta estaba en lo alto del edificio, debajo de la suite de su ático. Los ascensores estaban controlados por un ordenador, parte del marco principal situado bajo tierra. El rascacielos estaba tan sellado como una fortaleza de ciencia ficción. Detener la marcha triunfal de la corporación AESIR. Increíblemente, los valores siguen disparándose y los expertos ven un peligro en el éxito de la compañía. Algunos han llegado a decir que la corporación AESIR está a punto de convertirse en un monopolio mayor de lo que fue nunca Microsoft.